Estamos ya, nuestra nave está, y estaba yo buscando precisamente en la penumbra de este estudio, no de la cadena SER, unos recortes de prensa de la hemeroteca. Os leo, jueves 18 de noviembre de 1976, diario 16. Y decía el periodista, como en los cuentos de terror, un fantasma aterroriza Oviedo. Yendo, ahondando hacia la prensa local, regional, en la comarca del Nalón, de manera oficial, al día siguiente, decía la prensa, el fantasma denunciado a la policía municipal. ¿Queréis conocer más datos de esta historia que hoy rescatamos sobre el terreno? ABC, viernes, 3 de diciembre de 1976, en la página 50. El fantasma de Langreo aterroriza con dos nuevas apariciones. De inmediato, en cuanto supe de la historia, gracias a nuestro compañero Javier Pérez Campos, imaginé un entorno parecido al que yo mismo he vivido. Pueblos de terror, por ejemplo, en Extremadura, en nuestra querida Extremadura, Vegas de Coria. Yo he visto a la gente cargando pistolas, escopetas, para salir a hacer batidas porque un fantasma, y dentro de este término caben muchas cosas, le rondaba. En aquel caso, en 1983, lo describían como una figura, como una sombra, no tenía nada más. Una silueta negra que aparentemente se tiraba por los barrancos, se suicidaba barranco abajo. Lo vieron un testigo, luego tres niños, luego uno de los alcaldes, luego el médico, y poco a poco fueron confesándose unos a otros lo que estaba pasando. La siguiente escena fue la de personas sacando el cuchillo de monte para matar al jabalí, limpiando escopetas que hacía tiempo que estaban colgadas, y con linternas e incluso antorchas, bordeando la zona de Arrolobos y Vegas de Coria. Nunca se resolvió. Es el caso más duro al que yo me he enfrentado jamás. He vuelto 1 y 10 y 15 veces. He preguntado 1 y 10 y 15 veces. Y el temor cuando pasan cosas de estas que son increíbles, que parecen del medievo, hace que el secreto siga absolutamente pétreo. Pero es que en este río donde se encuentra nuestro compañero ahora mismo, Javier Pérez Campos, han pasado muchas más cosas. Y en la misma época, desapariciones de niños constantes, suicidios, hallazgos extraños. A la 1:24, junto al mismísimo río Lanón, en el sitio exacto donde aparecía esta figura, apareció varias veces, Javier Pérez Campos. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me comunicaba Carlos Largo, nuestro compañero, que yo no sé si no lo esperabas, pero que el lugar es, no sé, haznos una fotografía, porque te ha impresionado y tú ya llevas un recorrido por varios de estos lugares, pero ¿qué tiene esta orilla concreta donde aparecía este individuo, esta sombra? Pues sin duda alguna, como tú dices, he estado en algunos de estos sitios, pero yo creo que este, a día de hoy, es de los que más me ha impactado. Porque, vinimos ayer por la tarde para peinar un poco la zona. Lógicamente no puedes meterte en un bosque así tan cerrado sin conocerlo. Y bueno, vinimos a peinar la zona para ver un poco cómo era y saber un poco el recorrido, pero desde luego la visión que tuvimos de ayer por la tarde, que parecía un día, bueno, una zona que incitaba un poco al ocio, digamos, incluso, ¿no? Pues verla ahora, en la completa oscuridad absoluta, sin nadie a kilómetros a la redonda, con estos sonidos, ¿no?, que tiene la noche, pues desde luego aterroriza. Y yo desde que he entrado, sinceramente te digo, Iker, que no me siento demasiado solo. Vamos a bajar la música, Noel, porque yo no sé si se escucha de fondo el propio rumor del río o no, si te encuentras cerca justo de la orilla, si es una zona llena de matojos, porque en ese sitio tan aparentemente agreste ocurrieron las primeras apariciones de este suceso que llegó a ser denunciado ante las autoridades. Eso es, justo delante de mí tengo el río Nalón, un río que a lo largo de sus 130 kilómetros, más o menos, pues ha recogido y ha visto y ha vivido gran cantidad de tragedias. Y te digo, Iker, el sonido de los animales en la zona, de los reflejos del río con la linterna, y espero que no me jueguen ninguna mala pasada, porque estoy escuchando como voces de vez en cuando. Yo no sé si son animales o... Pero estás bosque adentro. Sí, completamente adentro,
para llegar al río Nalón hemos tenido que recorrer unos, bueno, he tenido que recorrer varios metros. Y bueno, la vegetación es muy agreste, es una zona espesa, una zona muy cerrada. Y bueno, recordando todas las historias que hemos estado recogiendo estos días de testimonios de lo imposible en esta zona, pues desde luego atemoriza bastante, ¿no? ¿Cómo conozco esa sensación? Como tú decías, Iker, bueno, pues el fantasma, el supuesto fantasma, comenzó a aparecer en el año 76, noviembre de aquel año. Desde luego el año 76 se despedía de una forma bastante curiosa, con un supuesto fantasma que aparecía por la zona, ¿no? Tengamos en cuenta que en aquella época los vecinos que trabajaban en las minas, estamos concretamente en la cuenca minera del río Nalón, los vecinos que trabajaban en las minas tenían que volver a casa caminando por estos parajes. Y bueno, imagínate en ese momento la completa soledad y de pronto ver una silueta de fondo que a algunos les hacía incluso esquivar, correr por caminos escarpados, escapar de la zona, ¿no? Y bueno, de hecho, la noche del 27 de diciembre un vecino se topa con lo imposible, es Miguel Ángel Fernández, camina por esta zona concreta y se encuentra con ese extraño personaje. Acude corriendo a la comisaría de policía y allí denuncia los hechos, deja constancia de que se le ha aparecido alguien en mitad del camino. ¿Te han confirmado, Javi, que esa denuncia existe? Esa denuncia existe, aparece en el periódico La Nueva España, publicado el 28 de diciembre del año 76, 28 de noviembre, perdón, y bueno, estamos detrás de ella, estamos intentando conseguirla, tenemos casi la fuente original incluso, y es muy probable que la tengamos en las manos, pero el hombre decía, era el vigilante del matadero municipal, y él aseguraba que se había encontrado con lo imposible en esa misma zona. Sería como una silueta más alta de lo normal, Javi. Hay quien, porque hubo luego muchas personas que lo vieron, e incluso luego imagino que se fueron agregando elementos. Vamos a escuchar voces del pueblo, ¿no? Que yo creo que es la fuerza que tienen estas historias sobre el terreno. Voces de gente absolutamente normal, que incluso en alguna ocasión vieron en mitad de la noche, por donde tú estás ahora mismo, en esos recovecos junto al río, que era una figura como muy oscura, muy alta, y alguien le distinguió incluso como una cruz en el pecho, una forma de cruz más oscura en el pecho. Sí, de hecho incluso llegó en una ocasión a interactuar con uno de los vecinos de Langreo, que al acercarse a este personaje, a este fantasma, incluso tiene que llegar a arrodillarse y ponerse a rezar. Algunos de los vecinos ayer nos comentaban que les recordaban a las historias de la Santa Compaña en Galicia, ¿no? Es la típica figura espigada, flamígera, como cavada en pico, tipo Santa Compaña, es lo que yo quería saber. Eso es, tipo, incluso ensotanada, digamos, ¿no? Y que parece que ondea al viento, pero no parece ropa, ¿no? Parece que forma parte incluso de la propia figura. Fíjate que ayer una vecina nos comentaba, yo creo que aquello era un fantasma, creo que aquel personaje era alguien que había muerto allí y que volvía pues a pedir ayuda, porque imagínate qué persona que sale de trabajar a las 3 de la madrugada, que tiene que volver a las 6 a trabajar, va a ponerse a asustar o a jugar con este tipo de cosas y en esta zona. Y además una zona difícil, repito, agreste, llegar no es fácil justo a esa orilla de ese punto concreto donde empiezan las apariciones. Nosotros, desde luego, cualquier información, Carmen, que tengamos esta noche de los amigos de Asturias que hayan vivido, que recuerden datos, será muy interesante, porque nuestro compañero, esto es mostrar el trabajo en vivo, está trabajando ahora mismo escarbando y agarrando testimonios y datos. Testimonios. Además, esa figura ha sido vista en más ocasiones y en diferentes puntos. Que nos digan en qué localidad han visto un ser de similares características y así podremos hacer un mapa. Nosotros apuntábamos las Urdes, donde se vio un ser muy parecido, pero seguro que en el resto de España también se han visto este tipo de personajes. Sí, bueno, hay muchos casos de esta fenomenología, sea lo que sea, pero es curioso ver el dossier de prensa amplísimo que Javi incluso depositaba aquí antes de iniciar su viaje. Son unas 30 páginas de información y, como siempre, luego todo se disuelve. Van prolongándose las apariciones de esta figura, sea lo que sea. Algunos describen que hay que vivirlo, ¿no? En la oscuridad, en la noche, llegando a alguna de las poblaciones típicas de esa zona asturiana, un poco diseminadas, y creen que es una persona conocida del pueblo, esto ha pasado muchas veces, una señora enlutada, y se van aproximando, intentan alcanzarla,
les da la espalda y cuando ya se encuentran los 10-12 metros, la persona, el testigo X, se da cuenta de que esa enlutada, esa señora, no toca el suelo exactamente. El ondear de su traje talar negro está a unos palmos del suelo. Y esto se va repitiendo y por eso la prensa va hablando de aterroriza la zona de Langreo con dos nuevas apariciones y demás. Javi ha encontrado testimonios, y esto me parece muy interesante, testimonios que tienen la fuerza esa, no sé, inimitable, ¿no?, de las personas que recuerdan una historia. Y vamos a escucharlos. Empezamos con personas que recordaban en otro lugar de los hechos, en otro punto, cerca del casco urbano, las apariciones, incluso familiares, de esta figura que fue protagonista a final de los años 70, un caso creo que completamente desconocido para el mundillo del misterio hasta hoy, de este fantasma de la cuenca minera. Siendo yo cría, iba mi papá a trabajar para un pozo para allá, para Santa Bárbara, y de hecho aquí mismamente en la plazoleta a lo mejor decían, ahí vi el fantasma. Mi marido lo llevó una vez, venía de trabajar de noche y le llegó a ver, pues se quedó y llegó a casa y dice, va y sale ahí un fantasma. Y un apunte más, que es lo importante, porque saber la naturaleza de estas cosas es imposible, queda al margen de cualquier conocimiento. Hay casos que se han descubierto, casos evidentemente con la confusión por en medio, figuras humanas, que eso ha sido muy español, las famosas pantarujas extremeñas, para llamar la atención, personas que luego, tras una serie de casos aparentemente reales, han utilizado el temor del pueblo para diferentes motivaciones. Pero bien es verdad que lo que es interesante es cómo actúa una comunidad, una sociedad pequeña, cuando el miedo le ronda. Hay un libro maravilloso, muy difícil de encontrar, de Asenjo Sedán, un escritor sobre todo célebre en los años 70. Yo lo guardo con mucho cariño, se llama El OVNI, y cuenta la historia de una especie de luz que llega a un pueblo. Pero cómo todo ese pueblo y sus fuerzas vivas se van transformando respecto al debate que existe interno sobre qué hacer ante aquel fenómeno. Bueno, pues yo los casos que he vivido y he investigado, casi me ha llamado más la atención, más que el propio fenómeno, como el ser humano, con sus ideas diferentes, sus contradicciones, interpreta que lo raro está rondando por algo. Y surgen explicaciones. Vamos a escuchar un momento otro documento que habla del miedo. Ese miedo que se fue expandiendo, ese miedo a esta figura. Siempre al parecer la misma, aunque ahora Javi nos sacará de dudas. La gente que vivía para arriba, para el yugarín, pues él los asustaba, aparecía y desaparecía. Y claro, pues cuando eso, como vas con el miedo en el cuerpo, que vi el fantasma. Y la gente tenía miedo porque, como decían que era un fantasma, que tal, pues tenían miedo, sí. Te has encontrado con muchas personas, Javi, que lo comentaban sin ningún rubor, el miedo que vivieron ellos y sus familias en los años 70. Eso es, incluso algunos vecinos, para que veas el miedo que llegó a ocasionarse en el pueblo de Langreo y en la zona. Porque una cosa muy curiosa es que este fantasma empieza a verse en los alrededores, en estos caminos solitarios, en lugares de tránsito nocturno por los mineros, pero poco a poco, conforme empiezan a pasar los días y los testimonios, este personaje empieza a acercarse al pueblo, llega incluso a aparecérsele a un vecino en un callejón, donde desaparece prácticamente delante de sus narices. Y algo que nos comentaban y que nos pareció bastante curioso es que algunos vecinos recordaban la historia del fantasma, pero no en el año 76, mucho más atrás, incluso años 60, otros nos hablaban de años 40, otros nos hablaban del siglo XIX, que se lo habían escuchado contar a sus bisabuelos. Es decir, en el mismo punto, esta zona concreta, sí, en el mismo punto, y tiene, es decir, es curioso que en este punto concreto la zona minera, el abastecimiento del carbón empezara prácticamente en el siglo XIX y paralelo a esto y a todas las tragedias que trajo, empezar a ver historias de aparecidos y de personas que igual, incluso algunos decían que parecían vaticinar algo. Dos factores importantísimos. Uno, la creencia popular de que una sombra, la sombra, desgajada de la materia, lo que hace es anunciar algo que va a pasar. Y luego la sensación de que un hecho luctuoso, por ejemplo en la mina, y en Asturias los amigos mineros están más que acostumbrados, la tragedia inesperada genera una de estas entidades. Encima lo conjuntamos todo esto, Javi, con un racimo impresionante a nivel casuístico, exactamente donde tú estás ahora mismo, en esa orilla donde estás, donde luego, si
Vamos a intentar hacer algún tipo de experiencia. Yo creo que esto no lo hemos hecho nunca en vivo, pero vamos a ver cómo nos sale, si los sonidos y la noche nos acompañan. Porque ya que estás ahí, vamos a intentar hacerlo, es nuestra obligación. Porque ya no solo tragedias, que ha habido muchísimas, con muchos muertos, incendios con centenares de mineros dentro, escenas de pánico que ahora no podemos ni imaginar, la procesión de los ataúdes incluso dentro de ese río, los ataúdes en ese río en concreto. Pero hay una cosa que de verdad inquieta, y la labor que has hecho de hemeroteca yo creo que es sensacional, Javi. Te has dado cuenta que justo en esa zona, en ese punto, las desapariciones de los que llamaríamos desapariciones extremas, vamos a decirlo así, de niños, coincidiendo incluso con las fechas de la aparición de esta figura. Sí, es realmente tremendo, porque año 76, noviembre en concreto, sale una publicación en Diario 16 que decía: niña de 3 años desaparecida en el Nalón. Al parecer, la joven Margarita, había salido a jugar. Nadie sabe bien dónde desapareció exactamente, porque su familia recuerda haber estado con ella, haber estado jugando y demás. Y eso, hay un momento en el que ellos se despistan, no saben muy bien, no sabían definir exactamente ese momento, y Margarita Rubio desaparece por completo en estos bosques. Nadie vuelve a verla nunca jamás, y esta historia, desgraciadamente, se ha repetido en muchas ocasiones. Por ejemplo, 3 años antes, en el 73, el pequeño Pedro Gallego sale también a jugar con sus amigos, y sus amigos tampoco saben exactamente el momento en el que sucede, pero de pronto Pedro desaparece. Nadie vuelve a saber nunca de él, no vuelve a encontrarse ningún resto de él, ni un zapato, nada de ropa. Y bueno, pues algunos vecinos, por supuesto, no querían hablar del tema, solo, off the record, ¿no? Porque es un tema muy delicado, lógicamente, y lo entendemos, pero nos comentaban que mucho se ha hablado, por ejemplo, del niño de Somosierra o del niño pintor de Málaga, pero no se ha hablado nada del niño de Serrallo. El niño de Serrallo, que desaparece aquí también, en estos bosques. Otro caso más. Sí, no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Y bueno, las teorías son muchas, ¿no? Que desapareció en el Nalón, pero hubo centenares de personas peinando la zona, buceadores profesionales nadando por el río abajo, no encuentran absolutamente nada. Se habla de que pueden haberlo raptado en la zona, se habla de que puede haber caído dentro del río y en alguna fosa subterránea, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy Margarita Rubio, Pedro Gallego y otros tantos niños se internaron en estos bosques y nunca más volvieron a salir de él. Y Javi ha encontrado, ha recolectado entre las voces del pueblo, muy diversas, historias que nos hablan de la inquietud especial que produce la desaparición de niños. Y cuando hablamos de desapariciones extremas, como bien sabe el grupo de investigación de la policía encargado de estos casos, es que no queda ni rastro, ni se sabe, ni hay pistas, pelo, ni hay datos, ni un pelo, nada. De nada. Los niños. Vamos y siempre, a escuchar. Y la mayoría de los casos de desapariciones extremas son niños, ¿eh? Niños de los que no se sabe absolutamente nada. Lo apuntaba antes Javier, el niño pintor de Málaga, el niño de Murcia, al que todavía su casa le sigue esperando, que su abuela la sigue teniendo intacta, igual, la limpia de vez en cuando, esperando a que llegue ese niño que desapareció en Somosierra. Es tremendo, ¿eh? Niño que, por cierto, el 25 de junio, noche de San Juan, lo que es la vida, se cumplirán exactamente 25 años de la desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Ojalá esté escuchándonos desde algún lugar. Las personas en esta zona concreta que está peinando nuestro compañero, nuestro equipo destacado, hablan sin tapujos de uno y otro caso y otro caso y otro caso, que no se corresponde solo a tragedias de caerse al río, ni mucho menos, sino desaparecer en los bosques aledaños. Apareció gente, hubo gente que se tiró al río, que se suicidó, vamos, una palabra, y tal, gente que cayó, que lo llevó a la ría, como el señor este y tal, siempre aparecía. Más lejos o más cerca, había gente que apareció en Pravia, que ven a 40 kilómetros, con una ría ese, y apareció el cuerpo en Pravia. Hubo gente que tal, sin embargo, sin Enu, nunca apareció.
Y esa frase la ha escuchado nuestro compañero muchas veces. Ese nenu, con un nombre, con otro nombre, con otra identidad, nunca apareció. Y algo más, dentro de la historia un poco bizarra de este entorno, donde curiosamente radica una historia no resuelta de supuestos fantasmas, o dirían pantallas, ¿no?, en las urdes, o cualquier otro nombre que queréis ponerle. La sensación de alguien que merodea y que hace siempre una misma función, un mismo camino, y nadie sabe para qué ni por qué. Personas que ponen fin a sus días precisamente en ese punto, que también es que hay lugares que parece que por lo que sea que se nos escapa llaman a esa oscuridad, a esa negrura. Y vais a ver, amigos, qué fuerza tiene también este corte sonoro, porque las mujerucas de la zona se ponen a recordar casos de compañeras que de repente en un día llegaron allí y pusieron fin a sus días, justo donde está nuestro compañero Javi. Sí, sí, aquí se ahogaron. Pues se tiró María, la del baile, se tiró. Ahí la madre de Pili, la cañibana, también se tiró. Nati. Sí, unas cuantas señoras que se tiraron al río. Sí. De un crío que no se sabe si cayó al río, sí que, pues eso no lo sé, porque se nunca apareció. A ciencia cierta no se sabe si cayó al río. No sé si hablaban después de tiempo que había aparecido una gota. Voces que hablan de hechos que han ocurrido y que luego recogen los periódicos. Es curioso, Santi, como en muchas ocasiones hay entornos, enclaves, quizá, claro, siendo lógicos y objetivos, decimos, bueno, si hacemos una gráfica y vamos buscando elementos, es raro que no haya sitios donde se concentren, por desgracia, tantas tragedias, ¿no? Pero es que hay algunos que son como puntos rojos. Y luego está ese factor que además se ha puesto de moda, pasó sin pena ni gloria, porque luego todo esto se olvida de una forma radical. O sea, hay un día en que ya no vuelve a haber apariciones. Y recientemente todo el mundo se ha acordado del caso por la famosa película de Mothman, aquella especie de figura pues muy parecida, oscura, que parece que anunciaba una tragedia en un puente sobre un río y que luego muere mucha gente. Y luego, ¿cómo se corta todo esto? Ya no solo me parece raro cómo aparece, sino cómo se corta. Nadie sabe nada y lo que era una broma o una cuestión más o menos de escepticismo lógico ya no vuelve a ocurrir. Y es que recientemente, Santi, tú me lo contabas, hace no mucho tiempo, si esto no está olvidado, lo han olvidado los medios generales, en Estados Unidos volví a ver auténtico pánico social por las apariciones de una figura de este tipo. Sí, de hecho, sigo documentando el caso, sobre todo por ver si esa asociación, que ya incluso la apuntaba Javi con respecto a que muchos pensaban allí que podía estar esa figura asociada a una catástrofe en la mina, pues si ese reciente conato de Mothman que está teniendo lugar en Estados Unidos se acaba correspondiendo, Dios no lo quiera, con alguna catástrofe natural. Pero lo que comentabas antes me parece interesantísimo al hilo de todo esto. Y es que la verdadera grandeza de muchos guionistas, de muchos escritores de novelas, de películas de misterio, es precisamente no tanto en describir hechos más o menos asombrosos o más o menos terribles o más o menos intimidantes, sino los realmente grandes son los que saben retratar muy bien eso que decías. Cómo la gente ordinaria se acaba enfrentando a lo extraordinario, cómo personas que llevan vidas absolutamente normales, planas, sin sobresaltos, casi cambian de personalidad y cuando se ven enfrentadas a lo extraordinario también toman medidas extraordinarias que serían impensables en ellos. Y además intento ponerme ahora mismo en la piel de Javi, que está en un enclave mágico. Yo lo noto bastante inquieto de todas formas a nuestro compañero. Voy a preguntarle una cosa. Tengo que deciros simplemente que cada vez me parecen más nítidos y prometido que esto es cierto, escuchar voces como de gentío lejano, y hay que decir que los pueblos más lejanos, es que, vamos, el pueblo más cercano está a varios kilómetros a la redonda. Esto es una zona que no tiene ningún ocio. ¿Bajamos la música, Noel? Ahí, no sé, mira, realmente, bueno, la soledad, podéis imaginar en un Pero es que has oído como una algazara de gente. Sí, como gentío, lejano, bastante gente. Y es que lo sigo oyendo ahora mismo. Se oye como... Tengo prometido el pelo de punta, todo el pelo de punta, porque... No sé si podemos... Es que sería increíble. Yo no sé, Noel, si podemos amplificar al máximo el sonido y que tú con el teléfono... Oh,
pueden agua, ser ¿no? los sonidos sí, del río, el agua, claro, el nosotros no nos llega así una gran cosa, claro, pero desde el principio. Es curioso porque es justo lo que escuchó Luis Álvarez cuando también estaba en la orilla del río en ese accidente de autobús. Yo también me estaba acordando. Tantas muertes. Desde aquí ya se escucha lejano, se escucha muy lejano, pero os puedo garantizar, como que estoy aquí mismo, que estoy escuchando ese gentío, ¿no? Ese como bastantes personas que hablan a la vez. Estás... Y ya te digo que estamos alejados de cualquier carretera, de cualquier casa, de cualquier camino. Es decir, que es... ¿Están a distancia prudente los compañeros que están contigo para el reportaje de Cuarto Milenio? Sí, los compañeros están grabando recursos en un pueblo cercano, a varios kilómetros de aquí también, es decir, que ellos no son... Tenemos bastantes recursos que grabar y... No, te lo digo porque grabasen eso, aunque sea tu sensación... Estás completamente solo, Javi. Si se puede captar. Estoy completamente solo, llevo la night shot encima, entonces también estoy grabando todo. Ahora lo entiendo, estás ahí solo en el bosque, yo pensé que estaba con uno de nuestros compañeros cámaras, madre mía, amigo. No, completamente solo y te puedo prometer que es cierto, que no es ningún falseo, que estoy aquí solo en medio del bosque. Y yo el miedo principal con el que entraba aquí era el miedo... lógico, ¿no?, a perderte, porque es una zona muy boscosa, es una zona en la que es fácil desorientarse y luego no saber salir. Teníamos unas pequeñas barritas de estas lumínicas para ir guiando el camino, ir colgándola de algunas ramas, pero es que ese miedo me ha desaparecido por completo al escuchar estos sonidos. Incluso alguna vez, pues, no sé si como incluso el sonido de ladridos de perros, lejanos, completamente lejanos, en la lejanía, pero es que ya te digo, las poblaciones más cercanas se encuentran a bastantes kilómetros bueno, y kilómetros de aquí. Javi, para tranquilizarte un poco, la propagación del sonido en esas zonas es caprichosa y muchas veces puedes llegar a escuchar cosas que están literalmente a 10, 12 kilómetros, no te voy a decir con nitidez, pero sí como si estuvieran. Pero esto de la Algazara, Santi, es muy curioso, ¿sí? Y quiero que Carmen nos recuerde la historia porque ha ocurrido aquí algo, Javi, que nuestros oyentes ya saben, ha habido como una idea, yo creo, que ha surcado los tres cerebros, el mío el más dañado, claro, evidentemente, pero ha surcado los tres cerebros, y hemos pensado, cuando tú has descrito exactamente esas voces, que seguramente, y para tu tranquilidad, tendrán un origen natural, o casi seguro, ahora, a lo largo de la noche, amigo, si pasan más cosas, estamos en permanente contacto, claro. Sí, y si te pierdes en el bosque también, avisar al Javi que te vaya alguien a buscar, no escucha, te dejamos por ahí. Estaba recordando la historia de Luis, que la recordamos la semana pasada, además. Luis Álvarez se va junto al río Órbigo, donde vive una tragedia terrible, donde mueren casi 40 niños. 40 niños que regresaban a su casa, a Galicia, de una excursión que habían tenido en Madrid. Y desde entonces, año 79, la gente de la zona y personas nos contaron historias terroríficas a la vera del río. Cuando Luis va, incluso con la vigilancia de una amiga de la raza canina, una pastora alemana preciosa, suiza, yo creo que se captan con el night shot, así que estate prevenido, Javi, con la cámara de visión nocturna, escenas impresionantes de la fuerza de la mirada de un perro, cuando se despierta el perro en la madrugada y empieza a vigilar algo, a rodear a Luis y a quedarse quieto en algo, pero ¿qué describía Luis? Que es lo que nos hemos quedado ahora todos pues un poco... estaban además él y la perra y su perra suiza metidos en la tienda de campaña. Luis dice que él ya había iniciado el sueño, un sueño reparador después de un día largo de rodaje, y que justo en ese momento, a los pocos minutos de cerrar los ojos, nota cómo su perra se levanta inmediatamente, pone las orejas muy tiesas, es una pastor alemán, y ambos empiezan a escuchar algo. No solo la perra, que lo estaba oyendo perfectamente, Luis también empieza a escuchar lo que describía Javi. Una especie gritos de algarabía, personas. De personas, de alguien que hablaba, que chillaba, ruidos muy cercanos. Sí, y además, Carmen, lo que me llama la atención es que, bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estos son zonas, bueno, hay barrancos, ¿no? Y el sonido, como decía Santi, se propaga con facilidad. Pero es que hemos estado peinando prácticamente los alrededores, consiguiendo testimonios de la gente, y son prácticamente aldeas con 5 o 6 casitas, personas muy mayores, ancianas, que a las 9 de la noche prácticamente no te permitían hacerles una entrevista porque tenían que irse a acostar o tenían... Y eso es lo que me llama la atención, que el sonido que parece que escucho de vez en cuando es como un grupo de mucha gente. ¿Viene y va el sonido? Sí, viene y va, y viene y va de sitios diferentes, tanto de repente parezco escucharlo por la izquierda como por la derecha.
Bueno, el bosque, los sonidos, quien ha estado una noche en el bosque sabe que hay muchos sonidos, que la sugestión también puede hacer mucho. Javi, tú tranquilo, que sí, seguramente... Tú te has leído El paraíso maldito, bueno, ¿no, amigo? Tú encima dale ánimos. Sí, claro. No, pero es que en las Urdes a mí me contaban cuando iba a aparecer algo, pero esto es... Pero es que había es la verdad. Había una algarabía antes. Pero había una algarabía antes, y decía mi buen amigo, ya en los cielos, Julián Sendín, me decía, ante una aparición de una cosa que es imposible de creer, pero que yo creo que es verdad, ahí está el grupo de los jordanos en la sierra, ven una especie de figura blanca, que ellos ven que sube por el monte y que creen que es que no lleva cabeza, que es una figura blanca que se acaba en la cabeza, o la cabeza no se ve. Y dice, y escuchábamos, claro, el absurdo, lo maravilloso del absurdo y el misterio, ¿no? Año 47, dice, los tres santiguándonos, y Julián Sendín, que me acuerdo perfectamente, estoy viendo ahora, que pegó un puñetazo en la mesa y me dijo, me llamo Julián Sendín Martín, y esto es lo que yo vi, cerca del pueblo, de la aldea, sin luz, del Rubiaco en aquel entonces, y escucha esta visión que parece del inconsciente colectivo junguiano apareciéndose, y escuchaba como una algazara. Don Julián, ¿qué es una algazara? Dice, es como el sonido de mucha gente hablando, bailando, cantando, acercándose. Eso decía Julián Sendín. Vamos a hacer una cosa, Javi. Vamos a mantener línea abierta contigo durante todas las horas del programa. Pero fíjate que yo le decía a Carlos Largo, desde luego sin esperar esto de esta anomalía de las voces, que seguro que tiene una explicación, pero vamos a ver si se la encontramos. Vamos a intentar hacer una grabación. ¿Tienes equipo para la grabación sonora? Sí, he traído una grabadora conmigo para que podamos dejarla por aquí, por la zona, y podamos hacer una grabación y ver si, quién sabe, si quizá esta gravía que tú decías podemos escucharla. ¿Por qué no me describes el lugar exacto donde estás? Le he pedido a Noel que baje con un gesto la música, sí, la grabadora, incluso... Hacemos prueba 1 psicofónica, creo que esto nunca lo hemos hecho en vivo, uh-huh. Y si quieres estamos un minuto escuchando la nada más absoluta, recoges la grabación y ya veremos, ¿te parece? Calculamos un minuto más o menos. Perfecto, yo voy a ir encendiendo la grabadora ahora mismo y bueno, estoy en una zona, voy a, como digo, a dejarla lo más alejada posible del río para que no interfiera en la grabación. Y bueno, pues es una zona llena de lechos, una zona en la que es muy difícil andar, muy pedregosa, donde hay pues grandes peñascos, árboles, ramas por todas partes. Es una zona, como te digo, muy difícil caminar por ella. Hay que tener bastante cuidado para no tropezar. Y ¿dónde vas a dejar la grabadora? Vamos a dejarla aquí encima de esta piedra, de una piedra que tengo aquí frente a mí. Y ahora mismo... acabo de ponerla a grabar. Pues un minuto, amplificamos al máximo, Noel, y escuchamos el silencio de este lugar. Perfecto, 1:56 minutos, exactamente ahora, claro, el sonido amplificado de un lugar natural, ya de por sí nosotros imagino, no sé los oyentes, luego nos lo dirán, pero se escucha, pues sí, como si fuera la naturaleza viva, ¿no? Uh-huh. Que te está hablando en un lenguaje que ya desde luego no entendemos, si es que lo entendimos en alguna ocasión, pero se nota, claro, no podemos notar lo que está viviendo Javi. Por favor, compañero, vamos a hacer una cosa. Yo creo que mantenemos líneas abiertas. Vamos a tener que viajar ahora a Escocia, ni más ni menos os espera Edimburgo y unos pequeños y misteriosos ataúdes. La noche va un poco... en fin. Y por favor, estamos en contacto. En cualquier momento de la noche, Javi, hay otras historias que son tan terribles y un poco macabras en ese lugar que yo creo que es mejor que ni
ni repasemos hoy, no sé. Bueno, luego conectamos contigo a lo largo de la segunda y nos cuentas, ¿te parece? Perfecto, Iker. Y bueno, pues solo decirte el pensamiento actual. Desde luego, vienes aquí sabiendo que te expones a pues ese miedo, ¿no? A un lugar que ya conoces lo que ha ocurrido, estás solo, estás de noche, pero es inevitable pensar, si tantos testigos dicen haberse encontrado con lo imposible, ¿por qué no iba a encontrarme yo también con algo esta noche? Javi, suerte, luego hablamos. Gracias, compañeros, un abrazo. Pues no lo esperábamos, pero desde luego, bueno, es un joven reportero, Javi Pérez Campos, uh-huh, de la Quinta de Carlos Largo, ¿eh? Y claro, ya van viendo que a veces es mucha emoción la de vamos a hacer y vamos a recuperar, y además es un estupendo chico y un gran trabajador, pero cuando uno se encuentra solo, hemos estado muchas veces solos en esas circunstancias, ¿sí? Y menos mal que estás conectado con la radio. La radio te vincula con otro lado, menos aún mal. Aún así, llega un momento dado en el que ni esas luces que vas dejando, esos fluorescentes que se activan cuando les das un golpe, se pierden en un bosque en la noche. Yo me acuerdo en el campo de las calaveras, cuando me quedé allí sola, que había un momento dado en el que yo ya no veía esos fluorescentes. Era tanta la naturaleza que había que los tapaba. No vamos a dejar solo a nuestro amigo y estaremos en permanente contacto, aunque sea, y lo vais a entender, ¿verdad?, para hacerle compañía. Vamos a ver si hay... Bueno, ¿hay gente que recuerda la historia del Nalón? ¿O es tan desconocida y tan abrupta, digamos, de los 70 que tenemos pocos datos? Hay gente que lo recuerda. Arancha, por ejemplo, nos decía buenas madrugadas. Lo primero, enviar todo mi ánimo a Alejandra y a su familia. Soy de Asturias, nieta de mineros, y pasé gran parte de mi infancia jugando en las orillas del Nalón. Obviamente, es este uno de los ríos con más historia negra de la región. Como se puede comprobar por la hemeroteca, fueron muchos los ahogados en su cauce, mayoritariamente niños. Quizá el caso más extraño fuese el del hijo del vigilante del Vasco, en los años 30, el cual nunca apareció. No obstante, y pese a todo, fue este río durante años el corazón de Asturias, el abastecedor de las cuencas mineras. Por otra parte, en Gijón, concretamente en la zona del cerro, fue visto en los años 40 una figura similar al fantasma de Langreo, que aterrorizó a los vecinos durante semanas y llegó a provocar incluso incidentes con heridos al confundir a los transeúntes con este fantasma. Tan pronto como apareció, desapareció para ser visto algo similar en Amieva, unos años después. Gracias por los datos. Nosotros nos dejamos con toda la información, con las noticias, y a la vuelta, solo os digo una cosa, yo no conocía la historia. Para eso está el buen amigo Batueco de Pro y Jordanófilo de Pro, profesor de Salamanca, la Universidad Tomás Hijo. Los pequeños ataúdes escoceses. Alucinante. 2:06, aquí continuamos prestos a iniciar comunicación, en este caso con Salamanca, que siempre merece una visita, ¿verdad? Y más para hablar de misterio. Pero serán apenas unos minutos, porque hay un par de noticias muy interesantes y sobre todo vuestros mensajes. Sorteamos tres libros. Mensajes que van con el hecho sonoro de esta especie de, no sé, entelequia, locura china musical que le estamos poniendo de moda, ¿eh? Tenby. Pues vamos con los mensajes. Manuel nos decía, parecen sonidos como de una manifestación, muy de fondo, cuando hemos dejado ese minuto oyendo la naturaleza. Raúl decía que los bosques que tienen encrucijadas son los que tienen más misterio. Gonzalo López, los pelos de punta con el asunto de las desapariciones. Desde luego algo tienen los bosques que los hace tan enigmáticos. Un saludo. Antonio nos dice que él vio en una carretera de Almería una noche como una especie de ser muy pequeño a la orilla de la carretera diciéndole con las manos que no corriera. Era como un niño con cara de viejo y al mirar el retrovisor no estaba. Yo siempre lo digo, a veces la, vamos a decirlo así, concreción de los mensajes de nuestros amigos, los oyentes de Milenio, me dejan, qué grandes autores de titulares serían, ¿no? Porque ha descrito todo un mundo, un niño con cara que no le corresponde como anciano y que le dice, que esto no es corra. La España mágica en
No es la primera vez que lo he escuchado, ¿eh? No, ¿quién no sabe el detalle si de la cara de le salvo de un accidente, ¿no? Que muchas veces son como seres que avisan antes de que tengas. Ocurrió en Almería, un accidente. Conchi de Badajoz. De pequeña vi en un par de ocasiones a tres y a dos personas con la cabeza totalmente tapada de negro en un coche y parados en mitad de la carretera. Aún me persigue ese recuerdo por no saber qué era. ¿Cómo? ¿Era un coche en mitad dos de la carretera? Dos o tres personas totalmente tapadas de negro las cabezas y estaban metidos en un coche y parados en la carretera, en mitad de la carretera. ¿Tiene esto algún significado, Santi, de, no sé, de sociedad secreta o...? Pues vete tú a saber, cualquier cosa, pero no... No, a lo mejor era el caso ese que contamos de los reporteros a los que tapan la cabeza. En los años 30. Y ella no nos dice qué años son. Sí, hombre, no creo que... Pero desde luego un coche parado en mitad de la carretera y tres tíos encapuchados. Sí. Muy bien, nos suena, ¿eh? Bruno, desde Santa María de los Llanos, dice que recuerdo cuando estudiaba las mitologías de España que en Asturias había una figura llamada la Huestía. Claro. Que era una procesión de muertos que rondaban con huesos encendidos, como la Santa Compaña. Sí, señor, la Huestía en Asturias y en Zamora. Que la mayor parte del público creen que la Santa Compaña es propio de Galicia, pero la misma representación en hileras más o menos largas o más o menos cortas, siempre por los mismos caminos y habitualmente en encrucijadas, la Huestía, uno de los clásicos de la mitología asturiana. Mitología, o para algunos, claro, cuando hay testigos, pues ahí está el dilema. Antonio decía que él también vio a ese terrorífico fantasma con una cruz griega en el pecho. ¿Pero esto quién lo dice? Antonio. Y no le puedo dar más datos a Antonio, imagino que es de allí, de la pues zona. Mira, que nos escriba un mail, milenio3@cadenaser.com, y que si puede nos amplíe un poco más esa visión que tuvo. Albert de Barcelona dice que buen programa el de esta noche, me encantan los temas de apariciones extrañas. Yo solo me pregunto qué puede motivar a un supuesto fantasma a quedarse en un lugar ajeno a todo mundo viviente. Si se han visto seres similares en distintos lugares, ¿no será que detrás de todo ello hay alguna clase de arquetipo psicológico? Yo estoy convencido, desde luego, que estas figuras vienen de lo más profundo del tiempo. Ojo, pensando que son figuras sobrenaturales y que no haya detrás un interés humano que pueda verlo. Ha habido casos de pánico en algunos sitios que se descubrió después que eran personas embozadas para generar el terror. Es que es, bueno, relativamente el Valverde de Leganés, en Badajoz, por ejemplo. Y algunos, no solo para generar el terror, en Extremadura, tiempos A, era relativamente típico que cuando uno en un pueblo pues iba a participar en una aventura galante, no era con su mujer ni con su marido, efectivamente, no autorizada, pues precisamente adoptaba esta guisa para que ser tomado por un fantasma, que nadie inquiriese más, saliesen corriendo al verle y el poder ir a la reja de su amada, pues hacer lo que corresponde. Y luego recordar las pantarujas. Claro, recordar digamos la ampliación de esto en Alcázar de San Juan. Llegaron a tal perfeccionamiento de este tipo de fantasmas artificiales que le acoplaban faroles, pero imaginaos, claro, un hombre embozado con una especie de capirote avanzando por las calles estrechas de Alcázar de San Juan con un candil, con un farol incorporado dentro, o sea que tú veías la figura luminescente. Uh-huh. Es decir, aquí lo extraño es que hay una denuncia oficial, una denuncia, más de 15 testigos y todos dicen lo mismo, que se disolvía, que desaparecía. Mira, precisamente hablando de bosques, Jacín nos dice que en el Retiro de Madrid hay una exposición de fotos de bosques, que algunas impresionan. Esas exposiciones que ponen eventualmente, pues nada, nos pasaremos por allí a la Feria del Libro y a ver esa exposición. Vamos a ver, aunque sea por seguridad, bucle de seguridad, Fermín, si podemos contactar con nuestro compañero Javi Pérez Campos para saber si está bien, simplemente, porque muchísimos amigos veo que nos escriben preguntándonos por nuestro compañero en algún punto de la orilla del Nalón, en plena oscuridad. Vamos a contactar con él. Seguimos leyendo los mensajes. Manuel se pregunta, si pueden ser puertas dimensionales a otros universos paralelos. Esa serie de lugares donde la gente desaparece o donde la gente continuamente se suicida. ¿Te acuerdas que hablábamos también de zonas en Jaén, una zona muy concreta, un triángulo, donde en los mismos árboles se suicidaban familias enteras, sitios que parecen que están marcados por algo? Si eso puede ser puertas dimensionales o otros universos. O lugares se concentran, pues,
esa maldad, ¿no?, que debe existir por ahí. Que... Después también están los vigilantes, Sergio y Juanjo. Nos escriben desde Málaga, son oyentes desde el principio, nos dicen, deciros que como es habitual en el trabajo nocturno que realizamos los vigilantes, siempre hay algún misterio y alguna cosa rara que ocurre durante el servicio. A nosotros ya nos ha pasado cosas raras en una zona llena de árboles cerca de un río y oscura, en el interior de la obra donde trabajábamos. Dar nuestro apoyo a esta chica, Alejandra. Mañana, por cierto, en la televisión hablamos de un suceso muy parecido a esto que estamos contando y con pánico en el pueblo y con batidas en Logrosán, en Extremadura. Yo creo que puede ser muy interesante. Te voy a dar los datos de la encuesta. Venga. Vale, y eso que todavía Santi no ha empezado a hablar de esos alimentos y de su posible manipulación. ¿La industria alimenticia está poniendo en peligro la salud mundial? Esa es la pregunta, donde la gente puede seguir votando en ikerjimenez.com. ¿Cómo crees que van las respuestas? La encuesta, sí. ¿80% que...? Pues un poco más, 86,7%. Yo creo que esta noche llegamos al 90% de la gente que opina que la industria alimenticia pues está poniendo, en cierta forma, nuestra salud. Una cosa antes. Ha habido una noticia de impacto que queremos dar casi en tiempo real. De nuevo los satélites, de nuevo la tecnología humana y de nuevo el programa más célebre ha ayudado a encontrar algo que no es menor, ¿eh? Muchas veces se han hallado castros celtas, cuadrículas de hallazgos arqueológicos, pero pirámides, 17 pirámides nuevas en Egipto. No hablamos de las selvas americanas donde casi todo está por explorar, no, en Egipto. Bueno, pues... 17 pirámides, 1.000 tumbas. ¿1.000 tumbas también? 1.000 tumbas y 3.000 aldeas antiguas que han sido identificadas gracias a imágenes infrarrojas capturadas por satélite de la Administración Nacional para Aeronáutica y el Espacio, de la NASA, vamos. Los satélites de la NASA que desde el espacio están captando todo tipo de enterramientos. Y no solo eso, las captan desde el aire, pero luego tienen que ir los arqueólogos que ya han ido, han excavado y se han encontrado que es cierto, que hay pirámides. Hemos preguntado al director de la revista Arqueología, nuestro compañero Nacho Ares, para saber qué pasa con estas 17 pirámides y además en una zona muy conocida, muy peinada, esa cara. Ni más ni menos, donde la famosa pirámide escalonada de Zoser. Claro, ese eterno mito de, que te lo cuentan en Egipto siempre, el 80% está bajo la arena. Bueno, pero esto es la demostración palpable de que, claro, dices tumbas, bueno, tumbas, cenotafios, puede haber estructuras, pero pirámides, 17, pues sí, lo cuenta, nos lo cuenta Nacho Ares. El que hayan aparecido ahora en los medios de comunicación noticias centradas en los nuevos hallazgos de, sobre todo de pirámides y de numerosas tumbas en Egipto, no nos tiene que llamar la atención, ¿no? Hay que pensar que siempre se ha dicho que más o menos se calcula que entre el 75 y el 80% de los monumentos de la antigüedad en el Valle del Nilo todavía están por descubrir. Así que el empleo de nuevas tecnologías lo único que hace es confirmar estos datos. Y además son tecnologías muy sofisticadas, ¿no? En este caso es una teledetección por medio de fotografía de infrarrojo que permite descubrir las estructuras que estaban por debajo del suelo a pocos metros, dependiendo un poco de la densidad, ¿no?, con la que están levantadas. En la mayor parte de los casos son estructuras de adobe, como ha sucedido en la ciudad de Tanis, la antigua ciudad de Ramsés II, que muchos han vinculado con la ciudad construida por los hebreos del Éxodo. Entonces estas estructuras de la ciudad han permanecido bajo tierra, totalmente conservadas, y la teledetección por medio de infrarrojos a través de fotografía de satélite ha permitido, bueno, pues delinear de alguna forma esas estructuras de todas las viviendas, del trazado de las calles, etcétera. En esta misma zona, las fotografías satelitales que ahora la Universidad de Birmingham en Alabama, en Estados Unidos, con Sarah Parker a la cabeza han descubierto estas nuevas estructuras, seguramente estamos hablando de las mismas, ¿no? La BBC, que es la que lleva a cabo esta investigación, todavía no ha dado los nombres concretos, ¿no? Pero también uno de los mayores problemas de todas estas nuevas pirámides que podemos encontrar en Egipto es a quién pertenecen. Seguramente alguna de ellas pertenezca no solamente a reinas, tal y como se ha descubierto en los últimos años, sino también a algún nuevo faraón, un nuevo faraón que podría incluso trastocar la cronología del antiguo Egipto. Apertura, que las zonas del bosque hay algunas muy espesas y
O está haciendo psicofonías y tiene el móvil apagado o sin sonido. No, pues de momento no hay forma de conectar con nuestro compañero. Y sí que es verdad que tenemos un poquito de inquietud y que esto no es un enganche. En fin, esto tampoco es la televisión, que uno tiene que estar. No sé, es que no sabemos nada de Javier Campos. Vamos a pensar en cosas. A ver si él puede trazar contacto con nosotros. Y si nos está escuchando por la radio, que estará escuchando por la radio, por favor que comunique para que tengamos cierta tranquilidad y nos comente algún tipo de investigaciones, pesquisas o sensaciones que está viviendo en este lugar que ha sido objeto de la primera investigación. Vamos a hacer un giro, vamos a ir hacia la conspiración, Noel, y vamos a empezar con una historia. Intercambiamos lo que son los bloques del programa. Yo os prometo una aventura apasionante. 1863, si no me equivoco, un grupo de niños encuentra en un monte muy concreto de Edimburgo unos ataúdes en miniatura. Ahí empezará esa historia, pero cuando los hados lo quieran y cuando podamos hablar con Salamanca. De momento no con Salamanca, sino algo más universal. Vamos a ir con la historia del dossier que tenía preparado Santiago Camacho y cuya pregunta podéis encontrar en la web. Es una historia de pura conspiración y que nos están llegando muchos mensajes. ¿Es posible que haya cambiado el hombre todo su hábito alimenticio, que es uno de los más importantes para estar vivos, evidentemente? ¿Es posible que estemos ingiriendo tal cantidad de cosas desconocidas que está marcándose también el futuro de la humanidad? ¿Es posible que haya documentales que han batido récords de audiencia en Internet? Documentales que han ido un poquito al margen, ¿no?, de la realidad oficial, hablando de los extraños sistemas de facturación de alimentos. ¿Es cierto o es leyenda? Esta misma semana teníamos datos estremecedores. Primero, esas sandías con una especie de minerales concretos para provocar más producción, que de repente reventaban en China. Uh-huh. Y cuidado, un tema mucho más serio. Esas muertes, Santi, que están ahora mismo en candelero, y además están inculpando, yo no sé cómo acabará esto, a España, de una partida de pepinos, y creo que los últimos datos, 9 o 10 muertos. Sí, y incontables, cientos de afectados. Y es precisamente, bueno, de hecho, el jefe de epidemiología del hospital de Hess, en la radio alemana, simplemente ha dicho que la propagación de tantos casos en tan poco tiempo es muy preocupante y la situación está completamente fuera de control. Efectivamente, se culpó a 4 pepinos que se habían encontrado, 3 de procedencia española, un cuarto de una granja ecológica cuya ubicación no se ha desvelado, pero eso fue una metedura de pata diplomática absoluta, porque los propios expertos alemanes han tenido que reconocer que la contaminación por la bacteria E. coli, que va a ser uno de los protagonistas. Hay que quedarse con ese primer nombre, ¿no? Bacteria E. coli. Sí, y va a ser uno de los grandes protagonistas de esta sección. Puede haberse producido tanto en el campo de cultivo como en cualquier momento del transporte, manipulación, en el supermercado, hasta en el proceso de elaboración de las ensaladas o de los preparados en que estuvieran esos pepinos. Hablaban incluso, Santi, de que se habían caído cuando estaban ya en el mercado, allí, cuando ya estaban fuera de España, que se habían caído por el suelo. Y que entonces nosotros no tendríamos nada que ver. Lo que pasa es que luego, fíjate, con todo lo que sabemos y lo que ha pasado en la historia, de lo que se sabe ahora mismo y lo que nos contarán dentro de 20 años. Y también de lo que coincide pasó con otra cosa, que la campaña de pepinos ha empezado también allí y muchos de los agricultores no quieren importarlos desde España. Pero una cosa son cosas, vamos a decirlo así, accidentales, y otra, la sensación, Santi, tremenda, de que nuestro hábito ha cambiado por completo y que ya estamos asumiendo unos roles para nosotros, para las generaciones futuras. Yo hace poco estaba leyendo un libro que de verdad me había dejado, se llama Comer animales. Yo no es que sea vegetariano, tampoco como mucha carne, pero, y además respeto por supuesto lo que haga cada uno, yo también como carne. Uh-huh. Pero como leas ese libro, yo creo que no comes más carne en tu vida, pero no por una cuestión anímica de pena, que también, sino porque es una investigación de un hombre que va a ser padre y que entonces se preocupa, es una historia tremenda, por qué va a ser de su hijo, ¿no? Y empieza a investigar. ¿Y por qué empieza a investigar? Porque se da cuenta de que la cerrazón en Estados Unidos, en concreto, sobre cualquier pesquisa que tenga que ver con las grandes cadenas de producción alimentaria, bueno, es increíble. Es que ni investigando los expedientes X de ovnis del ejército del aire, o sea, es un mundo hermético.
y empieza a darse cuenta, sacando de aquí y de allá, que hay datos estremecedores, no solo de cómo se consigue la carne para el mundo hoy, y se defiende parte de la industria, que yo no sé si tienen razón o no, que no hay otra forma de dar carne y dar alimento a más de 6.000 millones de personas o a los miles de millones que reciben alimento. Pero claro, ¿qué estamos metiéndonos en el cuerpo? Yo lo pensaba leyendo el libro. Mi difunto abuelo, por ejemplo, no pasó por nada de esto. Las personas que han vivido hace unas décadas no han suministrado su organismo, y no estamos hablando solo de la tan traída y llevada comida basura. No. Es que lo tremendo es que los niveles de producción han ido adquiriendo una serie de prácticas que, si uno las analiza, pues estremecen. Y hay varios documentales sobre este asunto que yo no sé hasta qué punto tienen razón o no, siempre hay que poner la balanza, pero si es verdad lo que cuentan, estamos muy cerca de las leyendas urbanas que tantas veces han contado de, no sé, animales, granjas avícolas donde los animales, o sea, pollos que no han caminado nunca, que no tenían cabeza, que los alimentaban. Eso era la leyenda, pero la leyenda urbana. Pero no está muy lejos. No está muy lejos de la realidad, efectivamente. O sea, decía, Santi me contaba datos de aves que no habían andado nunca. Ni eran capaces de andar. Claro, entonces, la biología interna, que es la que nosotros adquirimos, ¿cómo nos afecta? Bueno, pues sobre todo eso está habiendo una conspiración creciente, una sensación de realidad paralela, gente que lo denuncia. Y hemos querido que Santi, por lo menos, nos cuente algunas cosas. ¿Qué has descubierto, amigo? Pues mira, todas estas historias, hablábamos hace unas semanas, comentábamos el ya célebre documental Inside Job, ese gran trabajo sobre los orígenes de la crisis económica, y la comida tiene su Inside Job. Es un largometraje que se titula Food Inc., que podríamos traducir como Comida Sociedad Anónima, en el cual, básicamente, con el mismo proceso de ahondar en los aspectos, se aprovecha para que, mientras es echado al contenedor y viaja en un barco hacia Mercamadrid o cualquier gran mercado de abastos de España, pues es tratado con determinadas sustancias para acelerar, para que, aun no estando en la mata, pues siga madurando y siga teniendo ese aspecto maravilloso que todos esperamos de un tomate. Y una cosa que es importante, Santi, perdona que te interrumpa, pero como todo en la sociedad, el aspecto es fundamental. Da igual el sabor, ¿no? Pero los comerciantes saben, los que manejan esta industria, que el aspecto, el reclamo, es fundamental, es clave. Entra por los ojos la comida. Claro, te entra por los ojos como una nueva forma de acercarse al consumidor. Una cosa solo, habíamos lanzado la encuesta y yo repetiría, aunque sea brevemente, los datos, porque sé que va a haber personas y amigos que nos van a contar historias y cosas concretas. Vamos a dar las vías de contacto, además de la encuesta, que pueden seguir votando en ikerjimenez.com. También nos pueden dar sus opiniones o incluso si han tenido alguna vez alguna enfermedad provocada por algún alimento. Milenio 3 con número, @cadenaser.com, y también www.cadenaser.com para que nos dejen los mensajes. Estamos muy atentos también a esas vías de contacto, que son Facebook y Twitter. Pues sí, fíjate que algo tan básico como qué es lo que nos echamos a la boca, muy pocas veces nos preguntamos de dónde viene, cómo ha sido elaborado, por qué proceso ha llegado hasta nuestro plato. Parece que damos muchas cosas por supuestas y las cosas no son como nos las imaginamos. Todo comenzó hace mucho tiempo con algo que cambió el mundo en mucha mayor medida de lo que pensamos: la comida rápida. Las grandes cadenas introdujeron en el campo de la restauración y en el campo de la comida la industria del pollo. Si se fijan en las etiquetas, verán que pone fresco, de granja y demás. Pero en realidad son tres o cuatro compañías las que controlan toda la carne. Nunca habíamos tenido compañías tan grandes y tan poderosas en nuestra historia. Tyson, por ejemplo, es la mayor compañía cárnica de la historia en todo el planeta. Esta industria ha transformado totalmente la forma de criar los pollos. Las aves se sacrifican en la mitad de tiempo que hace 50 años. Pero ahora son el doble de grandes. A la gente le gusta más la pechuga y por eso han rediseñado el pollo para que tenga la pechuga más grande. En solo 7 semanas pasan de ser un polluelo a un pollo de 2 kilos y medio.
Los huesos y los órganos vitales de estos pollos no consiguen crecer a tanta velocidad. Y muchos de ellos no pueden dar unos pasos sin caerse. No tienen fuerza para soportar su propio peso. Le ponen antibióticos a los piensos y eso, por supuesto, pasa a la carne del pollo. Pero las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos ya no hacen efecto. Yo me he vuelto alérgica a todos los antibióticos. Y el maíz. Cuando vamos al supermercado parece que tenemos un sinfín de opciones entre las que elegir, pero en realidad no es así. Esa diversidad es una mera ilusión. Los productos solo son de unas pocas compañías y de unas pocas cosechas. Lo que más me sorprendió de todo cuando rastreé el origen de los productos es que al final llegaba siempre al mismo punto de partida, un maizal de Iowa. Una gran parte de nuestros alimentos industriales resultan ser subproductos del maíz. El maíz ha conquistado el mundo de muchas formas. Y hay que admitir que es una planta extraordinaria. Hace un siglo, un agricultor de Estados Unidos podía cultivar unas 8 fanegas de maíz por hectárea. Actualmente puede conseguir fácilmente 80. Es un gran logro cuyo mérito hay que atribuir a cultivadores, productores de fertilizantes y fabricantes de pesticidas. Mutuamente con esta planta. Ahora estamos haciendo ingeniería con nuestros alimentos. Ya sabemos dónde podemos conseguir ciertos rasgos, como los sabores o la sensación en el paladar. Y con todos estos datos creamos nuevos alimentos que no se estropean en el frigorífico y no se quedan rancios. El mayor éxito de los últimos años ha sido el jarabe de glucosa rico en fructosa. Se llama isoglucosa. Me aventuraría a asegurar que si van a un supermercado y se ponen a mirar los ingredientes de los productos que hay en los estantes, el 90% de ellos contendrán maíz o soja, y la mayoría de ellos contendrán ambos productos. Claro, muchas cosas que tienen la etiqueta de el producto X, pues por poner un ejemplo, yo qué sé, patatas fritas. A lo mejor resulta que de patata tienen un X%, pero luego hay derivados del maíz, derivados de la soja, que han sido procesados industrialmente para darles texturas, sabores, etcétera, etcétera, que los hagan pasar por el producto que está etiquetado originalmente. ¿Me quieres decir que la soja y el maíz sirven como camaleones para camuflar otros productos? Sí, había una película muy antigua que de Charlton Heston, que se llamaba Soylent Green, que para alimentar a una humanidad había una extraña sustancia que era el Soylent Green, que al final era una historia muy sórdida porque estaba hecha con seres humanos, pero que era una pasta que servía prácticamente para modelarlo todo. Pues esta es la pasta. Esta es la pasta. Aquí es, bueno, sale de un maizal, pero el maíz forma mucho más parte de nuestra dieta y aquí entra precisamente en relación con ese personaje siniestro que va a ser uno de los protagonistas de nuestra historia, la bacteria E. coli. Porque el maíz, además, es la principal fuente de piensos para la ganadería y la piscifactoría. El maíz es una gran materia prima. La fécula que hay en un grano de maíz puede descomponerse y volver a reunirse. Y se puede hacer isoglucosa, maltodextrina, diglicéridos, goma xantana, ácido ascórbico, todos esos ingredientes que desconocemos aunque estén en la comida procesada que compramos. Y sorprende la cantidad de ellos que proceden del maíz. Además, también sirve de pienso para los animales. El maíz es el componente principal de los piensos, ya sean para pollos, cerdos, vacas, lo que sea. Cada vez usamos más el maíz para el pescado, ya se trate de tilapia, salmón u otros pescados de piscifactoría que consumimos. Estamos enseñando a los peces a comer maíz. El hecho de tener el maíz tan barato nos ha permitido reducir el precio de la carne. El estadounidense medio come más de 90 kilos de carne al año. Y eso no sería posible si no se dispusiera de piensos baratos gracias al bajo precio del maíz. Santi, por lo que estoy escuchando, claro, comemos esa sustancia base casi en cualquier elemento de nuestra dieta cotidiana. Claro, pero estamos jugando en cierto sentido a ser Dios. Porque ya tenemos peces que comen maíz, vacas que comen maíz, pero ni las peces y sobre todo las vacas están hechos para comer maíz. Las vacas comen hierba y los peces pues comen plancton o otros peces o lo que Dios les dé a entender en su infinita sabiduría. ¿Qué sucede? Pues sucede que cuando las vacas empiezan a comer maíz,
empieza también a modificarse su propia estructura interna y empieza también a modificarse, sobre todo, su flora bacteriana. Y ahí es donde aparece este siniestro personaje. El E. coli es una bacteria que todos llevamos en nuestros intestinos. Forma parte de del ecosistema interno que tenemos todos. Las vacas también. El problema es que esa población está absolutamente controlada. Hay unos, lógicamente, niveles internos y mecanismos de autorregulación. Incluso esa flora bacteriana es incluso benéfica para algunas cosas. Pero si a una vaca, cuyo estómago está diseñado para comer hierba, le empiezas a dar una sustancia que el E. coli literalmente le encanta, la devora, prolifera en ella con una facilidad, pues empezamos a tener vacas que esa bacteria potencialmente muy negativa para el ser humano, empiezan a tenerla en sus heces y en sus deposiciones de manera absolutamente anómala. Le damos maíz al ganado y el E. coli, que es una bacteria muy común, evoluciona y produce una pequeña mutación que genera una nueva cepa llamada E. coli 0157H7. Esta mutación se ha producido por la dieta que hemos introducido en el ganado y por las condiciones en que criamos al ganado. Los animales viven entre excrementos y las bacterias que pueda tener una de las vacas pasan rápidamente a las demás. Cuando llegan al matadero, tienen la piel manchada de excrementos. En estos mataderos se sacrifican 400 animales cada hora. ¿Cómo van a evitar que los excrementos entren en contacto con la carne? No pueden. Y ahora algo que no existía en el mundo ya está en la cadena alimentaria. Las escenas tienen que ser... Un camionero de Chiclana, que es camionero y que no os podéis imaginar lo que se hace con la fruta en España. Como los melones que nos llegan de Panamá y después nos dicen que son de Aranjuez. Yo me estoy acordando, y lo digo siempre, de Polis, ¿te acuerdas? Sí. Poza de la Sal, en Poza de la Sal, el justo. Pueblo del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, Poli de 82 años, que ve la locura que estamos cometiendo, que se está cometiendo, yo no sé con qué fines, porque luego pienso y digo, bueno, hay personas ya muy conspiranoicas que hablan de casi cadena de envenenamiento global y demás, pero tampoco tendría mucho sentido, porque imagino que los descendientes y las familias de las personas que por dinero hacen todo esto, también comen. Es como un sinsentido, ¿no? ¿Qué más dice nuestro público? Pues nos decían también, José Luis, peces que comen maíz, pronto las vacas comerán peces y tendremos variedad de sabores en las hamburguesas. Las vacas ya han comido peces. Por eso las vacas ya, locas. Ya, ¿no? Ya se han hecho piensos con harina de pescado. Manuel decía, yo creo que el incremento de alergias en la sociedad va de la mano con la comida que consumimos. María, yo creo que además del capitalismo y el consumismo, no hay leyes que regulen el uso de pesticidas y otras sustancias químicas. Víctor, desde Sevilla, dice que no había sido alérgico nunca a nada y de un día para otro, sin sentido, me volví alérgico a los frutos secos. Me dijeron que tampoco podía comer pipas ni uvas pasas porque están tratadas como frutos secos. ¿Qué tendrán aquí los alimentos? ¿Por qué en los pueblos hay menos alergias a los alimentos que en ciudades? Un abrazo milenario y muchísima fuerza a Alejandra. Seguimos, Santi, en estos peldaños que nos quedan para esta primera investigación sobre un mundo absolutamente secreto, tabú. Sí, habíamos descubierto al villano de la historia, este E. coli, que es precisamente la misma bacteria que está generando este caos en Alemania. Y la verdad es que, según avanzaba sobre este documental, me encontré, yo creo que con el testimonio más aterrador de todos cuantos, y hay bastantes, de todos cuantos figuran en él. Es el testimonio de la madre de Kevin. A día de hoy, la madre de Kevin es una activista que intenta en Estados Unidos pues que se regule de alguna forma, de formas un poquito más estrictas, sobre todo pues el tema de la vigilancia en la industria cárnica. La madre de Kevin era una mujer normal, una madre de familia, de un niño de apenas un par de años, hasta un día que comió una hamburguesa. Empezamos a luchar por la seguridad de los alimentos cuando mi hijo Kevin, de 2 años y medio, sufrió una intoxicación por la bacteria E. coli 0157H7 y pasó de ser un niño precioso y perfectamente sano. Guardo una foto suya que le hice 2 semanas antes de que enfermara. Pasó de estar así
a morir 12 días después. En julio de 2001, nos fuimos de vacaciones toda la familia. De haber sabido lo que nos aguardaba, no habríamos vuelto a casa. Kevin sufrió una diarrea justo después de habernos tomado una hamburguesa. Y vimos que expulsaba sangre. Le ingresamos por urgencias. Y nos dijeron que tras hacer un cultivo de las heces de Kevin, le habían diagnosticado colitis hemorrágica por E. coli. Después nos dijeron que le estaban empezando a fallar los riñones. Y le hicieron un primer tratamiento de diálisis. No le permitían beber agua. Solo teníamos unas pequeñas esponjas que le mojábamos en un vaso de agua para dársela así. Y pasaba tanta sed que llegó a arrancar una de las esponjas a mordiscos. Nunca había visto a un niño suplicar tanto. Suplicaba que se la diésemos. No hablaba de otra cosa. Yo no dejaba que nadie entrase con ninguna bebida porque a Kevin no se le quitaba. Más baratas resultan. Y cuanto más baratas resultan, claro, más fácil es que acaben en nuestro plato o en nuestra bolsa de la compra. A fin de cuentas, el ama de casa, con mucha razón, pues va, y más en esta época, pues a lo que le viene bien al bolsillo. Pero aquí deberíamos hacer una pequeña reflexión. Vivimos en una sociedad en la que nadie, a no ser que tenga unas convicciones muy fuertes o unos recursos económicos muy menguados, se conforma con el coche más barato o con la ropa más barata o con tantos otros bienes de consumo más baratos. Casi que en la primera vista los desdeñamos. Pero curiosamente, cuando vamos con nuestro carrito del hipermercado, sí que ese cartel generalmente amarillo, no sé por qué, que dice oferta, y nos lo pone todo más barato, nos lanzamos a por él con una ansia casi hipnótica. Pues a lo mejor los mismos criterios que utilizamos para comprar un coche o para comprar un televisor, deberíamos con más motivo emplearlos para comer, o sea, para comprar lo que utilizamos de comer. Porque la industria además no es tonta. Mira, la naturaleza nos ha programado para que busquemos y seamos presa casi de una necesidad de drogadicto, tres sabores fundamentales: la sal, los azúcares y la grasa. Y eso es lógico porque en la naturaleza son muy escasos. Las posibilidades que tenía un humano primitivo de tomar sal, que es vital para el funcionamiento de nuestro organismo, de tomar azúcar o de ingerir grasa, eran bastante reducidas, con lo cual nuestros mecanismos internos nos decían: hey, en cuanto lo tengas a mano, toda la que puedas. Claro, ahora eso se ha convertido en algo que es explotado por la industria y que ha acabado siendo omnipresente en nuestra dieta. ¿Te puedes imaginar cómo repercute eso en la aparición de trastornos epidémicos como pueden ser la obesidad, incluida la obesidad mórbida, que cada vez es mayor, y sobre todo la diabetes, que está disparándose en todo Occidente, precisamente por lo que tomamos? Esa es una de las consecuencias. Luego hay una imagen absolutamente apocalíptica, y de eso sí que los amigos que están escribiendo a nuestro correo, los que han trabajado en mataderos, pues algo sabrán, que se puede ver en este film, y es que en Tar Heel, un pueblecito de Carolina del Norte, las más lustrosas, las guardabas, sacabas la semilla y esa la reservabas para hacer la plantación al año que viene. ¿Sabes que ya no pueden hacerlo? Está absolutamente prohibido. De hecho, caen juicios multimillonarios a agricultores de todo el mundo. ¿Por qué? Por intentar hacer eso. Porque las semillas no son suyas. Son propiedad de la empresa que tiene patentada esa forma de maíz. Y ellos te envían las semillas. Exactamente. Tú al año que viene, si quieres plantar, tienes que volver a comprar más. Nada de, es decir, tu producción es para venderla en el mercado. Ni una mazorca para plantar tú, porque estás infringiendo el copyright de esas empresas. Pero es como el copyright sobre el genoma humano. Toda la batalla que está habiendo por
patentar incluso modificaciones genéticas. Efectivamente. Y la verdad es que esto ya es un sinsentido absoluto, porque estamos patentando formas de vida. Formas de vida que además han sido creadas de formas muy curiosas. Hay una empresa que es puntera en este terreno, Monsanto, que, por ejemplo, sin ir más lejos, era una empresa química que desarrolló el famoso agente naranja de la guerra de Vietnam. Pues la primera semilla que desarrollaron transgénica era una cosa absolutamente curiosa, que a los agricultores de momento les hizo tilín, porque era una forma de maíz que era resistente a un herbicida muy específico, que aniquilaba a cualquier otra forma de vida vegetal. Entonces, ¿qué se hacía? Se plantaba ese maíz, se rociaba todo de ese herbicida, todas las malas hierbas quedaban absolutamente aniquiladas y tenías un maizal de película. Y por ahí entró la cosa. Claro, lógicamente, al principio parecía muy bien, pero incluso ahora los agricultores que se resisten tienen problemas. ¿Tienen problemas por qué? Porque ¿quién le pone puertas al campo? Tú puedes tener una cosecha de cualquier cereal y tener tus semillas, que a lo mejor su fuente viene de tus ancestros que tenían ese campo. Pero es que, claro, viene polen, vienen semillas del campo vecino. Llegan los de la empresa, las detectan y te plantan una demanda. Con lo cual, te puedes imaginar ahora mismo lo cambiado que está ese ambiente idílico, bucólico y pastoril del que hablábamos antes. De las tarjetas o de las etiquetas de los envases. Efectivamente. Sin duda es uno de los temas tabú, uno de los temas que menos se toca, porque impresiona que nos echamos, como diría aquel, al buche, ¿no? Pero que en el fondo, de inmediato, pasa a formar parte de nuestra sangre, es el latido de nuestro cuerpo, alimenta nuestro cerebro, perfila nuestra visión, nos da energía para movernos. Y luego hay gente que se pregunta en muchas ocasiones qué está ocurriendo con nuevas enfermedades extrañas, qué pasa. En fin, ¿ha cambiado tanto el mundo? ¿Es la única forma para dar de comer a miles de millones de personas? Si somos lo que comemos, como dice la frase, vamos listos. Yo solo digo eso. Solo una parte del dossier que está elaborando, yo creo que valientemente, nuestro compañero Santiago Camacho, y que nos repercute y nos afecta a todos, absolutamente a todos.